Caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía de hoy, viernes 29 de octubre. Vamos a encomendar en las manos del Señor nuestras vidas, nuestras intenciones, todo lo que tenemos en nuestro corazón, vamos a abandonarlo en las manos de Dios, que todo lo puede y que se apiada de nosotros. En acción de gracias a Dios Todopoderoso, a la Virgen del Valle, al Beato José Gregorio Hernández, pidiendo por la salud de José Gregorio, a la sangre de Cristo, por la salud de Leonarda, por la salud del padre Andrés Eloy Bastidas, por la salud del presbítero Alexis Contreras, por la salud de Wilmer Briceños, Hernán Ramírez y por el padre Francisco Perdomo. De igual manera, ofrecemos esta misa por el eterno descanso de segundo Antonio Andara Clavier en su octavo día, Miriam Ramona Ramos en su quinto día, Ángel Colina en su cuarto día, Ramón González en su tercer día, Luis Alberto Lamón en su segundo día, Luis Martín Guevara en su quinto día, Rosa Inés Alvarado en su quinto día, Miguel Alfonso Jiménez, José Francisco Gómez, Ana Graciela Méndez, Raimundo Pumar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Apreciados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores Israel. El refuerzo, el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No has hecho nada igual con ningún pueblo, ni le has confiado a otro sus proyectos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar el sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Queridos amigos, durante estos días hemos venido escuchando algunas palabras de Jesús, tal vez un poco duras, un poco fuertes, ante la actitud de los fariseos o de algunos maestros de la ley, del momento en que Jesús predicaba la buena noticia en medio de los pueblos. Especialmente en esta oportunidad vemos cómo Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Recordemos que los fariseos eran personas que vivían esclavizados en el cumplimiento de unas 613 leyes o normas
que debían hacerlo a cabalidad, es decir, si movían un pie tenían que observar la ley, si hacían esto tenían que observar la ley, o si hacían aquello tenían que observar esa ley. 613 preceptos que debían siempre observar en todo momento, en cada instante de su vida. Pero la mayoría de estas normas eran muy superfluas, es decir, eran muy someras porque no les llevaba a profundizar en su espiritualidad. Es decir, los fariseos, a pesar de observar tantas leyes, tantas normas, no les acercaba tanto a Dios, no les permitía a Dios obrar en sus vidas, sino que todo lo hacían por una apariencia. Y esto chocaba con el mensaje de Jesús, que venía a predicar la misericordia, el amor ante cualquier otra situación, ante cualquier norma, ante cualquier ley que pueda desfavorecer estas cualidades que tenía Jesús. Ahora bien, también nosotros en nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios, podemos tener algunas actitudes similares a los fariseos, a los maestros de la ley de este momento, que muchas veces, si nos descuidamos, podemos caer en eso del cumplimiento, es decir, cumplo y miento. Puedo observar una ley, puedo venir a misa, puedo hacer esto o aquello, pero si no le permito a Dios obrar en mi corazón, no le permito a Dios que transforme mi vida, no le permito un encuentro profundo y verdadero con Dios, pues he perdido el tiempo, queridos hermanos. Y hay algo muy importante que nosotros debemos siempre tener en cuenta en nuestra vida espiritual o religiosa, y es que más allá de las posturas, más allá de nuestras observaciones, más allá de todas aquellas cosas que cumplimos a veces porque hay que cumplirlo o por tradición, más allá de todo esto, nuestra espiritualidad, nuestra religión debe llevarnos al encuentro verdadero con Cristo vivo y resucitado. Si no nos encontramos con Cristo, queridos hermanos, nuestra vida carece de ese sentido fundamental para nuestra vida. Y es que Cristo vino a este mundo, nos predicó el Evangelio, nos regaló esa semilla de vida eterna, nos dejó un legado de amor y misericordia, murió por nosotros en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, y Él se ofreció como un holocausto, como una víctima perfecta que sirvió de expiación para nuestros pecados, y luego resucitó al tercer día para que las puertas del cielo se abrieran. Él, el primero de entre todos los muertos, resucitó a la vida eterna. No lo necesitaba, pero quiso abrirnos el camino para que también cada uno de nosotros, cumpliendo bien nuestros deberes, pero sobre todo amando a Dios sobre todas las cosas y a los hermanos como nosotros mismos, pues nos ganemos esa vida eterna. Que hoy nos preguntemos cómo vivimos nuestra vida espiritual, cómo vivimos nuestro cristianismo, si realmente cuando vengo a la iglesia o cuando voy caminando, siguiendo los pasos de Jesús, si realmente todo esto me hace sentir paz en el corazón y me hace salir al encuentro de las personas más pobres y necesitadas, pues realmente voy por el camino correcto, perfecto. Pero si por el contrario voy a la iglesia, me aburro, no le encuentro sentido a nada, simplemente pues voy porque tengo que acompañar a alguien o porque es una tradición, o más allá de todas estas cosas, si no me encuentro realmente con Dios, pues perdemos el tiempo, así de fácil, ¿no? Pero hoy vamos a permitirle al Señor que en nuestro corazón anide todas esas cualidades de Jesús. Pensemos como Jesús, amemos como Jesús y entreguemos nuestra vida para que a través de nosotros el Señor también le conceda sanación y mucha vida a tantas personas que necesitan una palabra de aliento, que necesitan de alguien que le predique la palabra, que necesita de alguien que le haga ver sus defectos y errores de una manera asertiva, que necesita de nosotros como instrumentos para que otras personas también puedan conocerlo a Él, conocer a Dios, que es lo más importante para nuestra vida. Todos somos limitados, somos seres humanos con errores, con defectos, pero también tenemos algo dentro de nosotros que nos hace buscar a Dios, y es que nosotros por naturalezas somos religiosos, somos espirituales, y siempre buscamos hallar a ese ser trascendental o a ese ser que es superior a nosotros,
y que todo lo trasciende, que todo lo ve, que todo lo tiene bajo su mirada, y ese ser es Dios, que Él, pues desde esa misericordia y ese amor, vaya tocando nuestro ser para que cada día nosotros seamos mejores personas, que nos enamoremos de Dios, que nos enamoremos del Evangelio, que querramos ser santos, porque sin santidad pues no podemos entrar al cielo. ¿Y cómo podemos ser santos? Haciendo el bien siempre, haciendo las cosas bien que nos corresponda hacer en el momento en que hay que hacerla y como hay que hacerla, con justicia, con amor, con misericordia, aun cuando muchas veces la sociedad nos imponga leyes y normas, que muchas de esas normas y leyes a veces van contra la dignidad de la persona, pues que nosotros sepamos desde el Evangelio discernir lo que es bueno de lo que es malo para poder cumplir la voluntad de Dios. Desecho lo malo y me quedo con lo bueno. Saco de mi vida todas aquellas cosas que ocupan un lugar sin merecerlo y le dejo todo ese lugar a Dios, su palabra, los valores del reino, a todo el bien que podamos anidar en nuestra alma para que luego vayamos a compartirlo con el resto de nuestros hermanos, especialmente con aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Hay personas, a veces nosotros nos podemos quejar por alguna situación que estemos pasando, pero hay personas que están pasando peor que nosotros. Hay personas que puedan estar pasando momentos de hambre, pero fuertemente, y esas personas están esperando una mano amiga. Cada uno de nosotros, desde nuestra realidad, podemos compartir algo con estas personas. También hay personas que están pasando por momentos de depresión, y nosotros como hermanos, como hijos de Dios, podemos ofrecer una palabra de fe, de esperanza, de aliento a esta persona, animarla. A veces nos hace falta una palabra sincera de un amigo o de una persona que a veces ni conocemos, pero nos dice algo que viene de Dios. Y esas son las personas que Dios envía para que transforme nuestra vida. También hay personas que están pasando momentos difíciles con las enfermedades, especialmente en estos tiempos de pandemia, aunque muchas veces no nos podamos acercar físicamente por evitar el contagio, sin embargo podemos rezar por estas personas, podemos enviarle algún mensajito, podemos estar pendientes de alguna manera, colaborando con algún medicamento, ver cómo va el proceso y en qué podemos ayudar. Hay que involucrarnos todos en todas estas luchas que tenemos actualmente en todo el mundo, ¿sí? Y de alguna forma, pues, ser santos ayudando a otras personas, ser felices haciendo lo que nos gusta, ser personas de paz, de fe y de esperanza en medio de la desesperanza que muchas veces el mundo nos va bombardeando. Que Dios siempre sea esa luz que nos dirija en el camino y nos ayude a encontrar la vida verdadera, la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y ofrecemos al Señor nuestras intenciones. Vamos a hacerla de manera espontánea. Los que quieran dirigir una petición al Señor la pueden hacer en voz alta, ¿sí? En voz alta y de una manera sincera, pues pueden ofrecer sus intenciones. Quiero pedir primeramente por la Iglesia Católica, extendida por todo el mundo, por todos los proyectos sociales y espirituales que realiza en medio de personas más necesitadas, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por su salud, por sus intenciones, roguemos al Señor. Claro, pueden hacer sus intenciones espontáneas, en voz alta. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pido por tu
Te lo pedimos, Señor. Todas estas cosas y las que han quedado en lo más profundo de nuestro corazón, se las pedimos a Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, junto al altar del Señor ofrezcamos también nuestras vidas con lo que tenemos y somos. Pueden sentarse. Darte algo más. Entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar vuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Sí, generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor de tus manos está dispuesto para la gran gloria, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Mira con bondad en las ofrendas que te presentamos, a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, San José, su esposo, los apóstoles, Beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente de todas aquellas cosas que nos alejan de ti y de los hermanos. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro o enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios te reina, tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Con una inclinación de cabeza compartimos un gesto de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesús, vivo y resucitado sobre este altar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón. A ver, no nos dé miedo cantar, vamos a cantar todos. Que el que canta ora dos veces, ¿sí? Así que bueno, vamos todos a cantar. Yo creo que es una canción sencilla que nos la sabemos todos, ¿no? Otra vez, pero ustedes solos, ¿sí? Ok. Thank you.
vieron que sí pudieron cantar. Lo que pasa es que a veces nos da flojera cantar, ¿no? San Agustín decía que el que canta ora dos veces. Y a veces vamos a una fiesta, a una parranda, y eso casi que al otro día no podemos hablar de tanto que hemos cantado y bailado y brincado y saltado. Entonces, pero cuando venimos a la iglesia a veces nos da flojera cantar. O pena, a veces nos puede dar pena cantar. Ay, no canto porque me va a querer ir al que está a mi lado. No, vamos a cantar, chicos, vamos a cantar a todo pulmón porque es para Dios. Así que no nos dé pena, ni miedo, ni mucho menos pereza cantar. El que canta, ora dos veces. Imagínense, yo tengo que celebrar la misa, yo estoy cantando, estoy casi que tocando la campana, estoy moviendo el teléfono, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. O sea, la misa es participativa. Todos hacemos algo en la misa, todos contestamos, todos cantamos, todos hacemos esto, hacemos lo otro. Y entre todos alabamos y bendecimos a Dios, que es lo más importante, ¿sí? Así que bueno, ya saben que para la próxima, y a Chichita la va a nombrar directora de la orquesta, del coro. Y usted tiene que seguir a Chichita, ¿verdad? Pero no es adelante ni es atrás, se va a ir al compás de los tiempos. Bueno, oremos. Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de veras al pecado y renacer a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer un responso por nuestros hermanos difuntos, especialmente por los que hemos encomendado en esta Santa Eucaristía. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que sus almas descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que sus almas descansen en paz. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Muy bien, ahora vamos a saludar a la Santísima Virgen María cantando después de esta bendición y podemos ir en paz. La misa mañana será a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, bueno, la esperamos a esa hora. A las 5 no hay misa, a las 9 de la mañana sí. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar. Más fuerte, a ver. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Buenas tardes y que Dios los bendiga a todos.